Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Es lunes ya 27 de noviembre de 2017 y damos paso con la información relacionada al vecino estado de Tlaxcala dentro de pues aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal y por supuesto dentro de la información de interés general. Le comento que prepara CES operativos de fin de año para seguir manteniendo a Tlaxcala como una de las entidades más seguras del país. Para mantener la estadística que ubican a Tlaxcala como una de las entidades más seguras del país, la Comisión Estatal de Seguridad prepara una serie de operativos de fin de año cuando la actividad económica se incrementa por las compras navideñas. El propósito de esta medida es mantener vigilancia constante en áreas comerciales, supermercados y puntos de encuentro de las familias. Es un compromiso que tenemos. La Comisión Estatal de Seguridad es un gran compromiso que tenemos con la ciudadanía, con las familias tlaxcaltecas. Vuelvo a reiterar, tenemos una buena coordinación con policías, con la Policía Municipal, con la Policía Federal, de hecho con SEDENA, con Gendarmería, precisamente para cumplir con este gran compromiso de brindar una seguridad de calidad a los tlaxcaltecas. En la red carretera estatal y federal también se reforzará la presencia policíaca ante el retorno de tlaxcaltecas y visitantes a la entidad. Tenemos nuestros filtros fronterizos, esos son permanentes las 24 horas del día. Tenemos blindados los cuatro puntos del estado y asimismo tenemos también operativos regionales donde se coordina con la policía municipal y de hecho el otro cinturón de seguridad que es el operativo municipal, que es dentro de todos los municipios. La denuncia ciudadana es una acción de corresponsabilidad, por lo que es importante promoverla entre la sociedad para que los delitos que se cometan se investiguen y sean castigados. Por otra parte, mantiene CEPSE vigilancia ante actividad del volcán Popocatépetl en los últimos días. La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene vigilancia constante en municipios de la zona sur del estado por las exhalaciones de ceniza que ha tenido en últimas fechas el volcán Popocatépetl. Pese a que los vientos se han registrado de norte a sur, se emiten algunas recomendaciones que garanticen la seguridad de la población, dio a conocer el titular Joaquín Pluma Morales. Es la zona sur del estado, las que están más cerca del volcán y bueno, afortunadamente en estas exhalaciones que hemos tenido en estos últimos días no hemos tenido caída de ceniza, pero más sin en cambio son que si están haciendo ejercicio al aire libre, pues que lo dejen de hacer. Sabemos que es muy difícil porque mucho campesino ahorita está haciendo las labores del campo, pero bueno, si es preciso, sí tenemos que dejar de hacer esa actividad. Informó que la población de la zona tiene debidamente identificadas las 6 rutas de evacuación que están en constante mantenimiento y cuentan con la señalética actualizada. Los de la zona sí, los de la zona que la zona sur, para posible contingencia, bueno, sí tenemos, saben, la ruta, está la señalética y además los directores también, esa es la función de los directores, que también estén al pendiente y que no, para poder tener, que estén las rutas de libre acceso. Están en revisión constante para que no tengamos, tenga su señalética, que no tengamos, pues sí, que no tengamos, que estén libres los accesos. Pues ahí parte de la información dentro de lo correspondiente a este tema del volcán Popocatépetl. Pasando a otra de las notas, Ixtacuistla, Nativitas, Apizaco y 9 municipios más son sedes del 6º Festival Internacional de Coros a realizarse del 24 al 30 de noviembre, con el objetivo de fomentar el gusto por la música coral entre la población tlaxcalteca y contribuir a la promoción de valores. Este viernes o el pasado viernes inició el 6º Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta, y que se realiza con una inversión de $1,000,000, reuniendo a coros provenientes de Puerto Rico, Guatemala, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Canadá y México, con la participación de los estados de Chihuahua, Sonora, Colima, Veracruz, Puebla, Baja California, Tlaxcala y la Ciudad de México, del 24 al 30 de noviembre, y en el que se realizarán 6 talleres y 54 conciertos que tendrán como sede 12 municipios de la entidad: Hueyotlipan, Ixtacuistla, Nativitas, Xicotzinco, Mazatecoxco, Yauquemecan, Tlaxco, Tepeyanco, Alzayanca, Apizaco, Concla y Tlaxcala,
que serán testigos de la hermandad de 500 voces. Y bueno, pues ahí algunas de las imágenes dentro de lo que fuera, pues prácticamente el inicio de esta actividad allá a realizarse en diversos municipios de Tlaxcala. Pasando a otra de las notas y cambiando de región, policía recupera 18.000 litros de huachicol en zona de Texmelucan. Del lunes 20 al 24 de noviembre, policías federales, estatales y municipales decomisaron alrededor de 18.000 litros de combustible en San Martín Texmelucan y San Matías Tlalancaleca, ocurriendo los tres últimos aseguramientos el jueves y viernes en la comunidad de San Francisco Tlaloc. Y es que durante el 22 de noviembre la policía federal y el ejército catearon un predio en Texmelucan donde aseguraron 6 vehículos y recuperaron 14.000 litros de combustible y armas de fuego de grueso calibre. Mientras que el jueves y viernes la policía ubicó una camioneta Ford color roja con 2 contenedores con 1.000 litros de combustible y la policía estatal encontró 2 vehículos con hidrocarburo en Tlaloc, en donde una de las unidades llevaba 2 contenedores con capacidad de 1.000 litros cada uno. Continuando con otro de los temas también relacionados dentro de lo que es aquella zona de Texmelucan, comisaría confirma amenazas hacia elementos de la corporación. Después de que el pasado miércoles un elemento de tránsito sufrió un levantón cuando se encontraba Franco, el comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan, Miguel Ángel Jacinto Fragoso, informó que los mandos policíacos y elementos de la corporación han recibido diversas amenazas, mismas que son constantes. Sin embargo, aseguró, han continuado con su labor, por lo que no ha habido deserciones o elementos que se hayan dado de baja y por el momento siguen laborando de manera normal. Y respecto al elemento que fue presuntamente privado de su libertad, dio a conocer que mantiene contacto con uno de los familiares para intercambiar información y tratar de dar con su paradero. Pues ahí esta situación que se vive pues allá dentro de aquella zona, en donde pues bueno, aquí le hemos venido dando a conocer en diferentes ocasiones pues bueno, lamentablemente estas malas noticias. Por otro lado, participan en Texmelucan más de 500 alumnos en encuentro de líderes juveniles por la paz. San Martín Texmelucan fue sede estatal del encuentro de líderes juveniles por la paz, organizado por la Regiduría de Juventud y Deportes que encabeza Oscar Quiroz Castañeda, quien indicó que en la juventud está la base de una nueva sociedad que debe recuperar los valores trascendentales como el respeto, el agradecimiento y la solidaridad. Y es que poco más de 500 jóvenes se dieron cita en el auditorio del Complejo Cultural Texmeluquense para presenciar las diversas ponencias que les inculcaron y alentaron a trabajar por la paz en cualquier ámbito de la sociedad. Los jóvenes que participaron son estudiantes del Tecnológico Superior de Texmelucan, la Universidad Centroamericana, el Centro Universitario de Texmelucan y el Bachillerato Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, pues con estas imágenes y esta última nota de este primer bloque, lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más de la información que le hemos preparado para este inicio de semana. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro también. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación,
sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Continuando con más de la información y dentro de este segundo bloque de noticias, en lo correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, pues bueno, le damos a conocer en primera instancia, como también ya es habitual dentro de cada uno de estos bloques, dentro de lo relacionado al municipio de Coronango, que clausura nuevamente obra del complejo de seguridad. Y es que desde hace una semana la Comisión en Defensa del Manantial Acueclaclán clausuró por tercera vez las obras del Complejo de Seguridad y Vialidad que se pretende construir en el municipio de Coronango. Y es que los activistas mantienen el predio con cadenas y candados que junto con el regidor de Obra Pública, José Toxqui Coyotecatl, colocaron para clausurar los trabajos de obra. Asimismo, los inconformes señalaron que a través de especialistas se realizó el levantamiento del predio y se hizo un estudio hidrológico en el que resultó que la zona donde se llevan a cabo las obras del complejo de seguridad es una zona federal y por ende no se puede construir, por lo que aseguraron seguirán frenando las obras hasta que técnicos especializados de Conagua den el aval, resguardando en primera instancia el manantial ubicado dentro de aquella área. Pasando a otro de los municipios que conforman el octavo distrito, aseguran alrededor de 20 toneladas de medicamento y perfumería a la altura de Xoxtla. Elementos de la Policía Federal realizaron el aseguramiento en el kilómetro 113+350 de la autopista México-Puebla a la altura del municipio de San Miguel Xoxtla con dirección a Puebla de un tractocamión y un semirremolque que contenía medicamento y perfumería. El aseguramiento de las aproximadamente 20 toneladas de mercancía se realizó con apoyo del grupo Lince, que incluyó 5 motopatrullas, y además se corroboró que dichas unidades tienen predenuncia de robo, detectándose asimismo diversos orificios de proyectil de arma de fuego en la ventanilla de la portezuela derecha y parabrisas del tractocamión, poniendo todo lo asegurado a disposición de las autoridades pertinentes para el inicio de la investigación al lugar. Cambiando de información y por supuesto también de municipio, le comento que reinician clases ya en la telesecundaria Ignacio López Rayón de Domingo Arenas. Este lunes 27 de septiembre, tras obtener la autorización de la Secretaría de Educación Pública en el estado, las autoridades educativas y municipales del municipio de Domingo Arenas, valga la redundancia, llevaron a cabo la reapertura de la telesecundaria Ignacio López Rayón con el fin de que los alumnos reiniciaran sus estudios tras la suspensión de los mismos tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Al respecto, el edil Francisco Meneses Muñoz dio a conocer que ya se tienen los apoyos que comenzarán a aplicarse en próximos días para la rehabilitación de aquellas aulas que resultaron dañadas, resaltando que para que todos los alumnos
volvieran a tomar clases de manera general, se llevó a cabo la instalación de 4 aulas temporales y finalmente invitó a los alumnos a mantener la precaución necesaria respecto a las zonas acordonadas que serán remodeladas. Trabajando con CAPSE para que podamos hacer la realización de estos nuevos salones. Solamente nos están pidiendo que se tire la parte alta de estos salones y que con eso podamos mejorar la parte baja o la planta baja y puedan reanudarse clases también en esa parte. En el tema de la barda, ya está utilizado por CAPSE y adicional se bajaron algunos recursos, los cuales ya se van a aplicar próximamente. En esta misma semana se van a aplicar para que podamos avanzar en el tema de tener listos estos salones de esta parte de frente. Entonces, también junto con los profesores o los directores, junto con CEP y junto con el Comité de Padres de Familia, se organizó el tema de estas carpas. Estas carpas obviamente son momentáneas, con la intención de que ninguno se quede sin tomar clases. Sin embargo, quiero comentarles que se han hecho las acciones necesarias, además de las acciones pertinentes, para que lo más pronto posible se pudiera tener clases. Entendemos perfectamente que el tiempo ha sido demasiado. Sin embargo, no ha sido una situación de nosotros, ha sido una situación que se tuvo por la magnitud del evento. No somos la única institución que tenía que ver la Secretaría de Educación Pública, pero afortunadamente ya pudimos tener a bien que nos autorizaran poder tomar clases a partir del día de hoy. Tengan la certeza de que se queda en una institución segura. Sin embargo, el tema para los alumnos, lo único que solicitamos es que tengamos la precaución del área que está cerrada, no ingresar, no tratar de jugar a poder ingresar en esa zona, no porque se vaya a caer, simplemente porque posteriormente van a hacer las remodelaciones y con la mejor intención de que avancemos lo más pronto posible. En más de lo relacionado a este tema, buscarán concluir con programa de estudios en telesecundaria de Domingo Arenas con acciones extraescolares. Asimismo, el director de la institución dio a conocer que para recuperar parte de los días de estudio que se vieron afectados por el sismo, las sesiones del consejo técnico no se realizarán en horario de clases o como se venían realizando normalmente, sino de manera extraescolar. Las vacaciones se recorrerán a partir del jueves 21 de diciembre, así como el cierre del ciclo escolar 2017-2018, que se recorrerá hacia el 13 de julio. Pero además, si la institución es autorizada, durante los meses de julio y agosto se realizará un curso de verano con el cual se buscará concluir con el programa de estudios para que los alumnos no reflejen una deficiencia en su aprendizaje debido a los poco más de 2 meses fuera de clases por el sismo del pasado 19 de septiembre de 7.1 grados en la escala de Richter. Y bueno, pues ahí las imágenes de este reinicio, este regreso a clases después de varias semanas, un par de meses de ausencia, y que bueno, pues obviamente se fueran generando los permisos por parte de la Secretaría de Educación Pública en el estado. Por otro lado, en una más de las notas, Comité del Carnaval de Huejotzingo 2018 realiza primera entrega de recursos a generales y grupos participantes. Durante la tercera asamblea realizada por el Comité del Carnaval de Huejotzingo 2018 para la organización de la 150 edición de esta colorida fiesta de la diosa la carne, a realizarse durante 4 días como es tradición en la ciudad de Huejotzingo, el presidente de dicho comité, José Luis Torres Ibarra, dio a conocer que como cada año se inicia con la entrega de una pequeña parte del recurso total que otorga el Ayuntamiento 2014-2018 a cargo de Carlos Alberto Morales y que de acuerdo al mismo, una sola persona como representante o general de cada batallón es la que será responsable hasta el final de recibir el recurso en su totalidad hasta pues llegada la celebración del Carnaval de Huejotzingo 2018 en su 150 aniversario. Y bueno, pues de ello también, de la información relacionada a este tema, por supuesto ya sabe usted que aquí le estaremos dando a conocer mayor información. El recurso total que se nos da, sí, ahorita lo vamos a entregar
lo que sí les pedimos es que la persona que lo va a recibir nos entregue su credencial de elector, porque esa es la persona que va a recibir de aquí en adelante todos los apoyos, porque la presidencia nos pide nada más que una persona por batallón sea la responsable, ¿sí? Entonces, sí les pido que la persona que vaya a recibir desde ahorita el recurso es la persona que va a terminar hasta el final. En una nota más, autoridades realizan primer acercamiento con afectados de Huejotzingo por el sismo del 19 de septiembre para iniciar con la entrega de apoyos. Este fin de semana, autoridades municipales encabezadas por el edil Carlos Alberto Morales Álvarez, en conjunto de autoridades federales, llevaron a cabo una reunión con las personas que resultaron con afectaciones por pérdida total de sus hogares tras el sismo del pasado 19 de septiembre, en donde, entre los puntos importantes, se resaltó la entrega de 120 mil pesos del Fondo de Desastres Naturales, del Fonden, para cada una de las 49 familias afectadas con pérdida total. Pero además, mediante la agencia constructora de vivienda, denominada APB, misma que está certificada y que, si es aceptada por los beneficiarios, obtendrían un apoyo extra de 44 mil pesos, pues de lo contrario, y si decidieran construir mediante sus posibilidades, únicamente estarían recibiendo el apoyo de 120 mil pesos, pero si en caso de que no los aplicaran conforme vayan recibiendo el recurso para el fin con el que se les otorgó o se les otorga, automáticamente se les estaría cancelando el resto del apoyo asignado. En algunos otros casos, tal vez no eran daños que eran tan recientes, como en algunas casas que de por sí ya tenían daños estructurales, o por su naturaleza, por cómo fueron construidas, también ya tenían algunos daños, y tal vez con este apoyo estarán incluso mejorando la vivienda que tenían anteriormente. Se estarán dando casos de ese tipo. Aquí lo importante es que sepan que la mano fraterna del gobierno municipal de Huejotzingo, del gobierno del estado de Puebla y del gobierno de la República se está dando, pues el apoyo es el mismo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, es importante también recalcar que hay una supervisión por parte de la Federación, y si esos recursos no se aplican en la reconstrucción de vivienda, les cancelan la administración siguiente. Por eso es importante, se los comento. Ahora, nosotros como Hábitat para la Humanidad, en representación, traemos adicionales a lo que el gobierno estatal y federal está poniendo, los 120 mil, estamos trayendo nosotros 44 mil pesos adicionales para construir su casa. ¿Qué necesitamos? Pues que nos den ustedes de manera directa el permiso para poderles sí hacer una construcción de una vivienda aquí en su propio terreno, ¿no? La vivienda a modelo o la vivienda base que está autorizada para esta zona es una vivienda en este terminado, ¿sí? Y que les incluye, como les decía hace ratito, dos recámaras, sala, baño, cocina, comedor, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, repillada, pintada, puertas, ventanas, con los accesorios del baño y su tinaco. O sea, es una vivienda completamente funcional y habitable. Yo lo que voy a hacer es entregarles la llave de su casa. Solamente si me autorizan a mí como Hábitat para la Humanidad construirles su vivienda. Si alguien en algún punto dijera, oye, yo no quiero que me construyas mi vivienda, lo quiero hacer por mi cuenta, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta con cuánto o qué van a alcanzar a construir con 120 mil pesos. En algunos otros municipios me han dicho, híjole, alcanzan nada más a construir dos cuartitos y se quedan en obra negra, ¿no? Bueno, yo te entrego una vivienda completa, funcional. Y solamente por autorizarme, por darme el permiso de construir contigo, solamente yo como Hábitat para la Humanidad te doy 44 mil pesos adicionales gratis, ¿no? En donde no hay ningún compromiso de pago, todo el recurso se integra para la construcción de esa vivienda y es gratis. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Ese es el programa que nosotros venimos trayendo el día de hoy, con el tema de las tarjetas, de la Federación, del Estado y los recursos propios de la Fundación.
bien, ahí algunos de los puntos generales respecto pues a esta primera entrega o este primer proceso para la entrega de apoyos, y que bueno, pues de ello nosotros aquí le estaremos dando a conocer en nuestra siguiente emisión. Por otro lado, realizarán Feria del Empleo este martes 28 de noviembre en la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. Este martes 28 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, ubicada en la Junta Auxiliar de Santana Xalmibilulco, será sede de la primera Feria del Empleo Huejotzingo 2017, en donde se ofertarán diversas vacantes para escolaridad desde primaria, secundaria, técnicos y hasta licenciatura para las áreas, para diversas áreas como gerencia, ayudantes en general, capturistas, cajeros, ventas y asesores financieros, entre muchas otras áreas. Así es que bueno, pues usted, si tiene la intención de encontrar o anda buscando un nuevo empleo, asista a esta Feria del Empleo que se realizará este martes 28 de noviembre allá en la UTH a partir de las 8 de la mañana. De esta manera, pues bueno, llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Lo invito a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión el próximo miércoles alrededor de las 9 de la noche y el día viernes alrededor de las 9:30 de la noche. Además, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones, para que conozca ahí un poco más de la información que se va generando con el paso de las horas, no solamente a nivel municipal, sino también regional, estatal, nacional e incluso internacional, en caso de que, bueno, pues nuestro país tenga algún momento, algún suceso en el que, bueno, pues se vea relacionado de manera internacional, como pues bueno, principalmente en algunos de los temas económicos, de los temas deportivos, porque bueno, pues seguramente si usted nos sigue ahí en redes sociales se habrá dado cuenta de que pues normalmente compartimos información relacionada pues a algunos deportistas, algunas personas intelectuales, jóvenes, estudiantes intelectuales que llegan a ganar diversos premios en el extranjero. Así es que pues no olvide seguirnos ahí en redes sociales. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Le deseamos que tenga una gran semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.